no tenga el papel enseguida, la revista perderá el tren. Estoy ocupado. Llámelo a Contreras. Tesorito. Ya veré. Gracias. Toma, está bien. Bueno, ya los atenderé a ustedes, ¿eh? Che, Carlos. Hola, momento. ¿Hola? Sí. ¿Qué? Voy enseguida. Listo. 30.000 más. Hay quienes pasándolos para el interior. No hay que perder tiempo. Hagamos el tiraje con papel de color. ¿Quién sabe cómo la va a recibir? No importa. La cuestión es salir del paso. Vamos. A ver qué le parece. ¿Le gusta cómo ha quedado? Quedó bien. De semejante idiotez. Se atrasaba la distribución, señor. Pero no hundíamos la revista. ¡Colores! ¿Cómo se le ocurrió sacar la revista así? ¿Qué sé yo? El tiraje se atrasaba. Formidable. Fenómeno. Se agotó. Hay que imprimir más. No. Lo felicito. Es un bodo la revista. Tire 20.000 más del noticiario. No me podía fallar la idea. El próximo sábado en casa de los esposos Molina Esteves tendrá lugar una fiesta familiar celebrando la entrada de la primavera. ¿Qué me decís? Sí. ¿Y esta fiesta en casa de tu novia? Es cierto. Me había olvidado. Muchachos, ¿qué pasa? Quedan todos invitados. Muy bien. Así que la entrada de la primavera, ¿no? Que no será la entrada de la suegra. ¿Te comprometí? ¿Cómo te descuidaste, hermano? No. En serio, es que no hay nada de lo dicho. Oh. Mi pésame, querido. ¿Venís con nosotros? No puedo. Vamos a tomar un copetín. No, me está esperando Elena. Pobre muchacho, me da lástima. Está pobre. Chao, fiera. Va a picar el palito. Por algo se gasta una fiesta la vieja. Mirá lo que buen mozo. Bien. El peticito. Gracias. Antes bailaba mucho peor. Sí. ¿Empezás de nuevo? Te vas a caer. Brindo por la felicidad de Carlos, en la esperanza de que pronto forme su hogar y dé muchos servidores a la patria. ¡Ay, qué apuro! Agradezco su augurio. Por felicidad. Gracias. Lo mismo digo. Muchachos. ¿Qué pasa? Hoy. ¡Qué escándalo! La juventud, doña Sinforosa. Sueños en flor, luz augural, marcha nupcial bajo un palio de amor. A su copa alguno va a parar al lacador. Mi alma está despierta como una exposición. ¡Hola! ¡Ay, en mi diafona! ¡Y la cambona que recurrié! ¡Cantaré este trabajo!
la cataplasma de la radio de función. Con el Stradivarius, millones ya de ti. El film extraordinario, el gato y el violín. La conchera está triste en su silla de palma y atraganta una cosa que ni sube ni baja. Y en un piano lontano bien yuntando su esplín. Cantemos, cantemos, que se me lo demás, cantando votaremos por el gran. ¡No! Esta Raquel es un demonio, ¿no te parece? Sí, muy rápido. Vamos a ver qué se va a hacer. ¡Voy! ¿Conmigo? ¿Y otra conmigo, sí? Y a todos me vas a desairar, ¿no? Por todo. Vendrá más tarde. ¿Y con nosotras? ¿No brinda? Sí. Sí, 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 con todas. ¿Conmigo no bebe? Sueño de amor. ¿Eh? Luz soldado. Ah, sí, cantó muy bien. Está bebiendo demasiado. No tiene costumbre. Por su felicidad. Por sus ojos. Por mí. Es una fiera. ¡Te vas a caer! Discúlpeme. La culpa fue mía. Ten el saco, Carlos. Yo se lo limpio. ¡Ah! Tanto decir te vas a caer, me caí. ¿Y el pantalón? También. Hay que plancharlo. ¿Cómo se va a quedar así? ¿Y usted? Yo no miro. ¿Y Raquel? Recién estaba ahí con Carlos. Me tapé adentro. ¿Y Raquel? ¿Dónde está Raquel? ¿Raquel? ¿Raquel? ¡Aquí, mamá! ¡Ay! ¡Es mi hija! ¡Qué noche! Tampoco. Y mañana es su cumpleaños. Estará muy ocupado con sus cuentos. De un tiempo a esta parte lo encuentro cambiado. Muy cambiado. Vos tenés la culpa. A los hombres hay que tenerlos en un puño. No. Te equivocaste. Siempre lo dije yo. Ese escrito suelo es un Juandana sin carácter. Se ha dejado embaucar por la madre y la hija, su mejor amiga. El escándalo de la otra noche no tiene nombre. Basta, por favor. Basta. A ver, Carlos. Piensa algo que desee. Y si apagas todas las velas, te saldrá bien. Que diga lo que pensó. Eso es, que lo diga, que lo diga. No, yo no creo en esas cosas. No importa, que diga lo que pensó. Pensé si podría casarme con la mujer que amo. Al fin. Todos esperábamos que te decidieras. Entonces usted no se opone. Oh, no, todo lo contrario. Mamá. Hijo. ¿Y conocemos a la novia? Claro que sí. ¿Así? Te felicito. No es porque sea mi hija, pero te llevas una santa. Mamá, señora, señor Molina, no sé cómo explicarlo, pero me he dado cuenta que... Perdóname, Elena. Carlos, ¿qué pasa? Yo quiero a Elena, sí, pero como una hermana. ¿Como una hermana? Entonces, ¿quién? No ha de tardar en llegar. Es Raquel. ¿Raquel? ¿Qué?
Elena. Elena, Elena, yo quería explicarte. ¿Para qué? ¿Dudas de mi sinceridad? No, Carlos, pero conozco tu carácter, es decir, tu falta. Yo creí, como todos, que vos serías mi compañera. No sigas, por favor. ¿Me guardas rencor? No, Carlos. Te deseo de alma toda la felicidad que mereces. Elena. Elena. Casualidad. Vuelva el lunes. ¿De qué mes? ¿De qué año? Esta cuenta ya tiene pelusa. Es que mi marido no está en casa. Lo estoy esperando. Fui a cobrar. Te espera y yo desespero. ¿Y? ¿Qué hacen? ¿Buenas? No es su marido. No, ¿no lo vio? Es el lechero. Vuelva el lunes. El lunes. Siempre el lunes. ¿Quién era? No lo viste, no lo oliste, el carnicero. ¿Pero vos crees que podemos seguir así? Llevamos un año. Bueno, es que yo... ¿Le hablaste al director? No, no me animé. Pero digno paso. Escritor de porvenir. Contreras se apele, el director lo llama. ¿A los dos? Sí, a los dos. Debe ser por mi novela, la habrá aceptado. No te olvides que la ilustré yo, ¿eh? Anda, salí. Sí, D'Artagnan, anoche te esperé hasta las 11. Aquí no me hablé. La importancia que te da el petiso. Se acabaron las traducciones. Y vos que no te lo vas a llevarte. ¿Es usted el autor de esta novela? Sí, señor, soy yo. Que sea la última vez. No quiero hundir la revista con sus bolos. Siga traduciendo, Iván Corsacó. Este dibujo es suyo, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí. Esto es inmoral. No olvide que trabaja con revistas familiares. Bueno, ¿es que se trata de...? ¡Cállese! Y si vuelve a insistir, dése por despedido. Es que... Y basta. No quiero ver mujeres en malla. Mañana me va a traer un desnudo y... Yo creo que... Esta es una editorial muy seria. Esa señorita no vino todavía. Cúbrela. Pero, señor... Puede retirarse. Hay que esperar, señores. Yo soy Flores. Y yo Jesús Rodríguez. Tanto gusto y siéntese. El director no recibe hoy. ¿Entonces cuándo? Enigma, vaya a saber. ¿Recibe el señor director? ¿Nombre, señorita? Dora Jiménez. Por aquí, señorita. Siéntese acá. Un segundito, ¿eh? La señorita Dora Jiménez. Que pase. Sí, señor. Bueno. Pase. Nombre, señorita. ¡René Flores! No puede ser. El director está loco. Yo quería decirle que se trataba de un aviso, pero no me dejó. Bueno, che, todo tiene arreglo en esta vida, ¿eh? Mirá, agregale. Aunque no se vea, yo uso mallas duplex. Señor Contreras, el director lo llama. La tiene conmigo. Hace mucho que escribe... No, es mi primer trabajo. Adelante.
Usted va a prosperar, mi hijita. Va a prosperar. ¿Le llamaba, señor? Sí, tome. Para la revista femenina. Lugar de preferencia. Arréglelo un poco y mándelo al taller. $50. ¿Qué tal, che? Lo de siempre. Tendré que hacerlo de nuevo. Si no fuera por vos, las mujeres ya hubieran hundido la editorial. No hay derecho que lo hagas todo y permanezcas anónimo. No se desanime, que ya ganará más. Gracias. Cuentas. Puras cuentas. No tengo qué ponerme. Tené paciencia. Ya vamos a echar cuenta. El que nos va a echar es el dueño de casa. Ya debemos 3 meses. Por eso escribo. Quiero sacarte de esta pobreza. Carlos, ¿por qué no trabajas en otra cosa más útil? Nadie se ha hecho rico escribiendo. No pierdas la fe en mi Raquel. Te infaré. No tienes remedio. Siempre serás un pobre diablo. Raquel. ¿Qué? Me estás insultando. ¿Y qué querés? ¿Que te abraste porque me faltan zapatos? ¿Porque tengo rotas las manos de lavar? ¿Porque tengo que pedir prestado para hacer el puchero? Estos papeles nos traerán bienestar. Todo es cuestión de... Bienestar. Miseria querrás decir. Mira lo que hago de tu bienestar. Raquel. Raquel. Te felicito. Gracias. Esther, ponelas en un jarrón. Una se pone triste en cada aniversario. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Si parece que fue ayer. ¿Cómo pasaste el día? Bien. Recorrí las tiendas y fui un poco fatigada. ¿Y tu marido? ¿Qué te regaló? Nada. Qué poco atento. Es que andamos mal de fondo. Si yo estuviera en tu lugar. Sí. Mamá decía lo mismo. No hay derecho a malgastar tu juventud. Te tiene hecho una pordiosera. Ese hombre no tiene vergüenza. Es un lírico. Se la pasa escribiendo. Bueno, me voy. ¿Tan pronto? Vine a invitarte. Esta noche damos una fiestita. ¿Por qué no venís? Es que yo... Bueno, como quieras. Vos tenés mi dirección. Adiós. Adiós. Raquel. Es otra vez aquí. Lo único que me faltaba, que mi amiga pueda tener. ¿Cómo dices? No me vengas con excusas. ¿Qué me traes? ¿Y esa flor? La trajo la señora Elsa. Como hoy es el primer aniversario de su boda. ¿Y el señor? Ahí se va, señora. ¿Qué? Ah, esto sí que no. Hola. De parte de Raquel. Diga ya a la señora Elsa que voy a la fiesta. Ah, ven. Necesito hablar con urgencia con el director. No puede ser, está muy ocupado. Toma, lleva el imbale para que lo firme. Imposible. Están las barreras bajas. Además, tengo que llevar esto. ¡Oh, luna! Bandeja de harina. Que del pan nos hablas y de la fortuna. ¿Hasta cuándo? Por favor, téngame consideración. ¿Hasta cuándo, mi señor? No lo sé. Tralala, mantantirulirula. Se recibe una carpeta de Martínez Palacio. Muy bien, señor. Yo le... Sírvase. Muchas gracias.
Un momento. 15 pesos y 38. Tome el dinero, señora. Vas allí y paga. Cuidado, no vayas a hacerlo de la otra vez. Y me voy a llevar la máquina de coser al hombro. Buscaremos un changador. Elena. Aquí. Son 53 pesos. Debí imaginarme. No, si ya me iba. Vine a prestarle unos pesos a este amigo que anda en la mala, ¿sabes? Siempre tan buen corazón. Perdóname, chino, me voy. Salúdame los pibes, ¿eh? Chao. Vamos. No comprendo cómo has llegado. Te juro, Elena, que yo... No puedo creerlo. No te alarmes. Eran prendas de un amigo. No sé. Ya no escribí novelas. Ni siquiera las leen. No interesa mi nombre. ¿Y Raquel? Sufriendo mi fracaso. ¿Y qué pensás hacer? ¿Qué es eso? Pero hablemos de ti. Cuéntame de tu vida. Veo que tampoco has tenido suerte. Con la muerte de papá nuestra situación ha cambiado. Necesito trabajar. Y se me ocurre una idea. ¿Querés que mañana hablemos detenidamente? Cuando quieras. Mozo. Señor. ¿Cuánto es? 80, señor. No hay nadie en esta casa. Esther, Esther. La señora, ¿dónde está? Nadie dijo que volvería tarde. ¿A dónde fue? No sé, se la pasó su tío, padrino, no sé. La señora pide hablar con el señor Contreras. Por aquí ven a ver al director. Cayó el chimón en la... Contreras pisó el palito, ha traído a su señora. No puede ser. No puede ser. Venga, mire, está delirando. Mire, está delirando. La señorita. ¿Por qué no la hace pasar? ¿Es sordo? Está esperando al señor Contreras. Yo creo que es su mujer. Bueno, váyase. ¿Qué haces vos aquí? Él me sentó. ¿Vos? Esa mujer es mi tipo. Eso es lo que me recetó el médico. Señor Contreras, esto es muy urgente. Perdón, no la había visto. Su esposa, ¿verdad? Sí. Mi esposa, mi director. No, mi esposa, el señor director. Encantado de conocerla. Carlos me había hablado mucho de usted. Muy amable. Pasen a mi despacho. Pasen. No cabe duda, el señor Contreras ha tenido muy buen gusto. Ya se adivina en sus novelas. Bueno, perdónenme, pero tengo que hacer. Además, ustedes tendrán asuntos importantes y yo no quisiera interrumpir. No faltaba más. Acompáñela. Es que tengo que terminar ese trabajo. Usted me dijo que era urgente. Déjelo. Ahora acompaña a su mujercita. Gracias.
usted ya conoce el camino. Dentro de poco Contreras será el director. Gracias. Que pase la señora de Contreras. ¿Otra novela? Sos incorregible. Ya se publicará con mi nombre. No será en esta casa. Si el chivo me escuchara. Pero para él no somos más que malos traductores. Yo le diría que Iván Korsakov, el ruso famoso, sos vos. No me lo creería. Peor es que vivas así, haciéndole el caldo gordo a los extranjeros. Con deudas, sin cigarrillos. Parece mentira que este cuento sea de Contreras. Hay que felicitarlo. Con permiso, voy a traerlo personalmente. Yo le cantaría las 40. Es lo que me dice Elena. Ella y todo el mundo. Tienes razón. Ahora mismo le voy a decir al director. No. Ya verá. Entro sin anunciarme. Me revuelvo el pelo. Doy un golpazo en la puerta. Señor director. Viejo chibudo, escúcheme. ¿Qué desea, señor Contreras? No deseo nada. Vengo a ordenarle que publique mis novelas, que son tan buenas como las del ruso Korsakov. Y no me diga que no porque le arranco la chiva. Cálmese, señor Contreras. Tome asiento. No tomo nada. Y no se rasque la chiva porque me pone nervioso. Y si no me aumenta el sueldo, me mando a mudar ahora mismo. No, mi amiguito. Si no se va, te aumentaré el sueldo. Le publicaré sus novelas. Usted tiene mucho talento. Venga. Venga, venga. Dígaselo usted, señora. ¿Sabes, Carlos? Le leí un cuento tuyo y lo aceptó. ¿Mío? Me pareció magnífico. Lo felicito. Sigue escribiendo que puede llegar a ser todo un Korsakov criollo. Esto hay que festejarlo. Los invito a cenar. Muchas gracias. Sea puntual, señora. Sí, mi amiguito. Usted va a triunfar. Sí. Y si no me aumenta el sueldo, me voy ahora mismo. ¿Qué se cree? ¿Que me va a explotar toda la vida? Yo soy Apeles, nombre glorioso. ¿Qué le pasa? ¿A mí? Nada, nada, nada. Qué muchacho. He comido como un animal. ¿Siempre viven en Cerrito? Sí. Bien, los llevo. ¿Por qué se va a molestar? Ah, es un placer para mí. Mire que en esta calle hay muchas tachuelas. No importa, llevo repuesto. Bueno, ya que insiste, Cerrito 734. Serafín, Cerrito 734... es para estar más tiempo a su lado. ¿Se siente mejor, señor Vázquez? Oh, esos langostinos debían ser del año pasado. En cuanto llegue a su casa, se toma un coñac. Creo que no llego. Me siento muy mal. ¿Hay coñac en casa? Coñac... casualmente se terminó ayer. No importa, tomaré este solo, entonces. Bueno. Espéreme, Serafín. Ay, si se despierta, Raquel. Por favor, no hable fuerte, que tengo a mi suegra de huésped. Mamá es terrible. Thank you.
los langostinos. Enseguida le preparo el pan. No te molestes, lo prepararé yo. No, deje que lo prepare la señora. A ver si se me pasa del todo. La cocina a la derecha. Tu esposa es un tesoro. Sí. Es un poco corta de vista. Qué pena. ¿Y ayudarle? ¡Carlos! Se despertó mamá. Lo que yo decía, no hay más que... Oh, no se aflija, ya me pasó. Y así mejor, milagroso, milagroso. Espérame, mira. ¿Y ese ruido? Debe ser la gata. ¿A que me tiró el licor? No, que te va a tirar el licor si no le gusta. ¿Qué? Raquelita. Voy a ver. Te vas a resfriar, hace un frío y una cerrazón. ¡Carlos! ¡Ah! ¡Qué suerte! No es el licor. No fue el licor. ¡Carlos! ¿Qué te pasa? La alegría. ¿Te parece poco que el gato no haya derramado el licor? ¿Qué hora es? Las dos. ¿Qué te pasa? Porque tengo ganas de tomar té. Voy. ¿Te va? Cada día está más raro. ¡Fiesta! ¡Fiesta! En vista de eso, tráeme un café. No hay lugar. El director y yo nos vamos de vacaciones. ¿Y esas llaves? Me encargó la custodia de su casa, soy de su confianza. ¡Permiso! ¡Por favor! ¿No sabes dónde fue? En pos de unas faldas por 48 ¿No se lo entregaste? No. Quería que lo sorprendiese infragante. La que se va a armar. ¿Te gustaría uno igual? ¿Crees que voy a vivir tanto? Yo no sé, pero presiento que pronto va a cambiar mi suerte. Ojalá. Lo has dicho tantas veces. ¿Qué me decís? Te felicito. Veo que progresas. No pararé hasta haber realizado todos tus sueños. Tanta fe te tienes. Con tu cariño, estoy seguro de triunfar. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué? Tienes que venir ahora mismo. ¿Para qué lo llamo? Es un asunto importante, mamá. Yo no quiero ni verlo. ¿Bien? Bueno, voy enseguida. ¿Qué pasa que me has llamado con tanta urgencia? Entérate de... Ah, ¿y el doctor Sauce llega hoy? No sé. Y el director, don Ramón, ausente. La culpa es mía por no haberle entregado el telegrama. También irse precisamente ahora. Las consecuencias pueden ser graves. Hay que salvarlo. No se me ocurre. No hay más una solución. Vos serás el director. ¿Yo? Estás loca. El doctor Sauce solo conoce por fotografías a don Ramón. Le pones una barbita, unos anteojos y ya está. Es un disparate, es imposible. Es un caso de humanidad. Aunque no se lo merece, hay que salvarlo. ¿Y cuando regrese? Te lo agradecerá. No, paso, te lo hago. Este gesto suyo te valdrá la publicación de tu novela. El éxito. No lo pienses más. Se impone una recepción en tu casa. ¿En mi casa? Bueno, la del director, que por ahora es la tuya. ¡Un pelín! ¿Qué hay? Ya te picaremos. Pero así no pasa nada. ¿Pero qué? A mí no me hable usted. ¿Por qué? ¿Pero no le da vergüenza complicar a su señora de estas cosas? Si no es mi señora. Ah, es mi novia. ¿Oh?
Ya te explicaremos. ¿Entendiste? Este te va a convertir en chivito en un instante. Sí, sí. Con tal de que no me lleven preso por disfrazarme a destiempo. Sí. Le decimos que estamos haciendo una película. Sí, sí, le vas a decir eso. ¿Qué, me parezco en algo? Mira, mira, mira. Mira. Paga vos, sí. Sí, pago yo. ¿Que trajiste las fotografías de él? Sí, están todos bien. Oye, ¿y el banco dónde está? Sí, detrás de este. Muchacho, ¿no se me caerá la chiva? ¡No! ¡Seguro! ¡No! ¡Vamos! Doctor Sauce, bienvenido. Caramba, no recuerdo. Claro, no me conoces. Soy el director de su editorial. ¡Vázquez! ¡Ah, tanto gusto! No creía más viejo. ¿Y señores? Mucho gusto, señora. ¡Qué hermoso perrito! ¡Qué bien! Vamos bajando. Esta noche les ofrezco una recepción en mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Los pasamos a buscar por el hotel a las 9? Bueno, pues bueno, espera. Bueno. Muy buenas. Buenas, gracias. Yo los acompaño para los trámites de aduana, ¿eh? Muy bien. A ver si no te contás. No, señor. ¿Qué es eso? ¿Ya lo ves, este cigarro? ¿No es posible semejante insolencia? ¿Qué? No te mandé la parte. ¿Qué dice? Qué papa que llegara el director y nos pusiera de patitas en la calle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y así? ¿O sos? ¿Eh? ¡Mándese a mudar de aquí! ¡Está despedido! ¿Está el doctor Sauce? ¿Cómo? Sí. No, su esposo no ha llegado todavía. ¿Quiere que lo llame el señor director? Bueno. Está... ¡No lo quiero ver más! ¡Sale de aquí! Una señora quiere hablar con usted. ¿No vio la luz? ¿Quién es? No sé. Creo que viene a pedir un empleo. Dígale que no estoy. No recibo a nadie. ¿Cómo dijo? Que no estoy para nadie, sea quien sea. ¿O yo? Dijo que no está nadie. ¿Pero le dijo quién soy yo? Sí, señora. Es un guarango. Cálmese, hijita. Cálmese. Siente, ve que así se pone fea. Yo la voy a ayudar, pero usted tiene que ser bonita conmigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Seguís la perra? Lo estoy esperando, Carlos. Adentro está el director. La que se va a armar si se encuentran. Cállese la boca, esclavo. Hijo de Erle. Señora. ¿Pero cómo? ¿Todo bien, hiciste? Señora. ¡No se le acerque! ¡Señora! Sí, uy. Señor director. ¿Quién es el director? ¿Usted o yo? Usted, señor director. Farsante. Miserable. Escúcheme. Estoy seguro que comprenderá la humanidad esta farsa. Salga de mi vista antes de que le pegue. ¡Mascarita! ¡Era despedido! Ah,
Linda la hemos hecho. ¿Cómo estaría de curioso que no me quise recibir? Hoy se reúne el directorio. Hasta la Dios mío. Yo lo único archivo. La señora me nombró testigo. Le costará el puesto. Con tal de que no se descubra el pastel. Todos han prometido declarar en favor. Ya trae noticias. Voy a comparecer. Y pensar que yo tengo la culpa de todo. ¿Vos? ¿Por qué? Informe el señor contador. Sí, señores. El tiraje de la revista se ha reducido en un 50%. ¡Qué escándalo! Y lo sensible es que en la publicidad ocupamos el último lugar de las estadísticas. ¿Y a qué atribuyes a Berman? A la mala dirección. Se han pagado más de 200 colaboraciones impublicables a mujeres. ¿Pero qué dan cuenta? Y ahora informe usted. Pero sin mentir, ¿eh? Sí, señores. El director me obligaba a sentar en una silla especial a todas las mujeres bonitas. Y él las miraba por ese aparato cuando recibía mi aviso por este micro. No respetaba pelo ni marca. Su mujer, la suya, la del señor. Pongo por caso. Urge tomar una determinación. Usted, señor Marín, reemplazará interinamente al director, que desde este momento deja de pertenecer a la sala. Perfectamente, señor. ¡Fiesta! ¡Fiesta! No nos miren así. Se acabó la tragedia. El doctor Sauce te manda a llamar. Vas a firmar el contrato. ¿Me oíste? Vas a firmar el contrato. Basta de paz. No voy nada. Estamos demasiado lejos. ¿Qué piensas hacer entonces? Buscaré trabajo. De cualquier cosa. Haré de peón. ¿Qué sé yo? No digas eso. Pero, Carlos. Dice el director que las novelas románticas me interesan. Pero si este es de pistoleros. Ah, yo no sé. ¿Qué dijo el director? Sí, que es policial. Pero le falta más dramaticidad, más tragedia. Pero si mueren seis, dos se envenenan y otro se degüella. No es mucho. Para eso basta con leer un diario. ¿Buenas? Por fin. Gran gente, no hay nada que hacer. La única solución es que Carlos vuelva a editorial. Ni soñar, se haya avergonzado de lo que ha hecho. Entonces tu misión ha terminado. ¿Qué más puedes hacer? Que lean sus obras. ¿Cómo vas a hacer ese milagro? Sencillamente. Toma. No, tú no debes hacer eso. Regalos de tus padres. Además, no creo que Carlos se lo merezca. No te preocupes. Papá sabrá perdonarlo. ¿Y si yo te dijera que este sacrificio sea únicamente por un ser al que se quiere mucho? Te diría que eres tú quien no me comprende. Por mi culpa, Carlos se halla en esta situación. Mi deber es salvar. No olvides que es usted quien lo edita. Mándelo llamar enseguida. Aquí tiene su recibo. Gracias. ¡Elena! 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 ¡Me publican la mujer de fuego! Fíjate, sí, Nampe, que hasta me dieron un adelanto. Miren. ¡No te decía yo! Te felicito. ¿Te lo mereces? Gracias. ¿Y en qué momento llega esto? Será un éxito. Ahora tendrán que leerlo a Contreras. Murió el ruso Korsakov. Flores en su tumba. Qué contenta se va a poner Raquel. Mañana llega. No veo la hora en que esté aquí. Entonces, ya no te seré necesario. Al contrario, es cuando me resultarás más útil. Dejaré de ser un desconocido. Ahora sí que podrás ofrecer mis libros. Seremos ricos, millonarios. ¿Cuándo estarán listas las pruebas? Para mañana a las 8. Muy bien. Supongo que me habrá guardado el secreto. Señorita. ¿Cómo estar entusiasmado, Carlos? Thank you.
parece magnífico su plan de reorganización. Dígame, ¿consiguió que Contreras acepte nuestra propuesta? He agotado todos los medios sin conseguirlo. Ajá. Hay que insistir. No se preocupe, ya me encargaré yo de eso. ¿Otras novedades? Estas invitaciones. Ajá. Muy bien. Haré una para... No, no. Yo no voy. ¿Con qué cara me presento? ¿Con la tuya? No se han enterado de nada. No olvides que eres un aspirante al premio. Tu ausencia puede predisponer mal a jurar. Y tú irás como mi señora, ¿verdad? No, no. No tengo valor. La gente le empieza a hablar. A lo mejor Carlos tiene razón. La que tendría que oponerse soy yo. No olvides que soy tu mujer. ¿Cómo? Ante los directores. Ah, hágase tu voluntad. Iremos. 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 Es el colmo. Ir a la fiesta con tu novio para ayudar a tu exnovio. Tú bien sabes que yo quiero a Carlos. Pero atiendes al otro. Lo hago para que Carlos no crea que es una treta para reconquistarlo. Si viviera tu padre. No digas eso. Si él viviera, yo no sería tan desgraciada. Me hubiera casado con Carlos. Pero, hija, ¿qué estás diciendo? Lo que oí. Por tu culpa lo perdí. Un capricho me costó la felicidad de todos. Desagradecida. Ese escritor solo te hubiera matado de hambre. Mira a Raquel con hambre. Creerá como tú y otras. Que el dinero da la felicidad. El timón está engranado, señor. Ah, anda. Tardará mucho. Más o menos un par de horas. Aquel es un recreo. ¿Podemos ir ahí? ¡Gente, patrón! Mañana. Imposible, doctor. No quise ofenderla. Mañana no. El viernes a las 5. Como usted comprenderá, lo ocurrido... Olvídelo. Acepte el cargo. Déjeme pensar. Mañana le contestaré. ¿Acepta mi invitación? Sí, doctor. Se va a decir en el viernes. ¿Mañana? No. El viernes a las 5. Con esos viejos. Son los del jurado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo lamento, señor, pero esto no anda. ¿Y no pueden conseguir otra lancha? No me comprometo. Bueno, hagan todo lo posible. ¿Qué? Parece mentira no haber podido conseguir una lancha. ¿Cuánto los señores van a pasar la noche aquí? ¿Puede acomodarnos? Ah, haremos lo posible. Pasen por aquí. Ah, vale. Tanto como eso, ¿no? Pero con un poco de buena voluntad. Acomoden a la señora primero. Nosotros nos arreglamos en cualquier parte, ¿verdad, doctor? No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Y usted qué hace? Venga. No se moleste. No tenemos sueño. Ya no faltaba más. Estamos acostumbrados a dormir de día. Sí, somos noctámbulos. Vamos a jugar a las cartas. Usted haga un solitario si quiere, pero ellos no. Venga, vamos.
¡Pasen ustedes! Esto es lo único que me queda. Yo aquí, esto es mío. No me saca nada. ¿Pero por qué está así? Por nada. Ah, pues mire aquí. Hay lugar. Ah, muy bien. Bueno, vaya, vaya, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde pueda? Permiso. No puede ser. Vamos a ver. ¿Qué prefiere usted, doctor? ¿Compartir la cama o quedarse con el colchón? Venga, colchón. Sí, colchón. Está feliz, ya está. Señor Contreras. Agua. Ahí se la tiene. No, doctor, usted está equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocado? ¿Qué se trata? Señores, ¿no necesita nada? ¡No, no! No. Sí, sí. Una frazada, por favor. Bueno, bueno. Hay que esperar a que todos duerman. ¿No necesita nada? Voy a apagar la luz, así no nos molesta más. No, tengo miedo. ¿Quién es? La señora de Sauce. ¿Todavía levantado? No, señora, ya estamos acostados. ¿No les hace falta alguna frazada? Gracias, señora. Tenemos de sobra. Ah, ¿me sobran? Si me permiten, me llevo una. ¿Cómo? ¿Tienen tanto frío? Sí, estoy con chupa. No estarán muy cómodos, ¿verdad? Claro, extrañará la cama. Buenas noches. No vuelvas más. Tarde supe que el amor solo es planta que la flor una vez nuestra vida. Qué linda canción. ¿Algún enamorado? ¿Me respiro? Que tenemos que ser el uno para el otro. No eres feliz. No, Raquel me une. Le tiene miedo a la miseria. Tú quizás tengas razón. Ya volverás y tendrás todos los halagos de la vida. ¿Verdad? Temo que ya sea tarde. Serán felices otra vez. Estoy segura. Vos, en cambio, no me hubieras abandonado en la pobreza. He sido uno. Ya no se oye mal la canción. ¿Qué tengo?
jurado. Elena, ya es demasiado comedia. He querido reunirlos para convencerles que lean el libro de Carlos. Espérame en casa. Vuelvo enseguida. Guten Tag, Fräulein. ¿No han venido los señores? Verschiedene. ¿Qué? Fünfe. Yo los había citado para... ¿Para burlarse de nosotros? Perdónenme, pero... No, usted me ha confundido. Yo soy un caballero. Su actitud es indecorosa, señora. Debí imaginármelo. Cortesano. Si fuera usted un hombre... ¡No le permito, doctor! ¡Eh, doctor, ni qué narices! ¡Permítanme! ¡Nada! 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 ¡Pero oigan! ¡Nada! 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 ¿Sabes algo de mi primo? Todavía no han dado el falso. ¿Estás nerviosa? Carlos, tendrás que perdonarme. Si no te dan el premio, será por culpa mía. Me tienes sin cuidado el premio. ¿Te parece poco lo que has conseguido? Ya he cumplido mi misión a tu lado. ¿Qué va? No te hago falta. Te equivocas. Será mucho más tarde. Ya no tienes que ofrecer tus obras. Ahora te las pido. Además... Tu novio, ¿verdad? No quiero que te vayas. Hasta luego. El cordero, señor. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas. Sírvase. Mírenle. Venga. Es uno de los sueños de Raquel. Le gustará muchísimo a la señora. Es precioso. De muy buen gusto. Muchísimas gracias, señor. Sírvase. Gracias. Muy buenas tardes. Y el chalet está casi listo. Completará la felicidad de Raquel. Quería darle una sorpresa a él. ¿Y dónde se escondió esa ingrata? Enseguida se la traigo. ¿Y la señora? Ya entró. Son 2 pesos. ¿La trajo sola? Sí, señor. Pero no venían juntas. No. ¿Y por qué no vino? ¿Y me preguntas a mí? ¿Que no lo sabes vos? Pero... no estaba con usted. ¿Estás loco? Sí, hace como 2 meses que no la veo. Pero usted no estaba enferma. ¡Uy! ¿Quién diablo te lo dijo? Nada. Thank you.
Elena no está. ¿Lo va a esperar? Quisiera dejarle unas líneas. Pase. Ahí tiene para escribir. Elena. ¿Te pasa algo? Parto para Italia. Venía a decírtelo. ¿Para Italia? No puede ser. Sí, me han nombrado para dirigir una editorial allá. Debo salir hoy mismo. Pero entonces es cierto. Ocúpense hasta mi vuelta. ¿Te vas por mucho tiempo? No, creo que no. Será cuestión de meses. ¿No quieres entrar un momento? Estás pálido. No, tengo que ir a arreglar los pasajes. En todo caso, vendré luego a verte. Te espero entonces. Sí. Adiós. Carlos Contreras no está en la lista, señorita. Gracias. Está en uso de licencia. Es una puerta de las 22 horas, señorita. ¿A las 22? Gracias. Oh, my God.